Hi, good morning. How are you today? Good morning, teacher. Hi, Daira. How are you? Teacher. Good morning, teacher. Good morning. Hi. Okay, welcome Daira Huitrago, Daniela Rodríguez, Daniela Lizeth Arias, José Alejandro Arias, Caterine Liscano, Caterine Bonet, Kevin Gamboa, Lizeth Garzón, Marlon Arias, Nelson Bautista, Silvia García, Stephanie, Vanessa Peña, Kevin, creo que olvidé. Kevin. Buenos días, chicos, espero se encuentren muy bien. Hoy empezamos nuevo, bueno, continuamos de hecho, pero empezamos con un nuevo taller. Entonces, esta es la clase número uno. Y la clase número 2 será la próxima semana, para que tengan en cuenta que esta semana trabajaremos en la actividad número 1. Antes de empezar con la revisión del quiz, me gustaría preguntarles si vieron las notas, si leyeron las observaciones, si pudieron ingresar. Por mi parte, sí, sí pude, profe. No, Vanessa, perfecto, chicos. Yo sé que de pronto les está apareciendo lo de configuración de privacidad en la parte de la plataforma, pero como muy amablemente Lizeth nos mostró, le damos clic en configuración avanzada y ahí podemos acceder a la plataforma. Chicos, hablando del taller en general, estuvieron buenos los resultados. Siento que el último punto fue donde fallamos más, porque veo que me estaban mezclando el presente con el pasado. ¿Qué otro punto me pareció? Así que les fue regular. No, creo que en general estuvo bien. El quiz sí estuvo regular en cuanto a que no leyeron las instrucciones. Había una parte donde decían, por favor, revisar puntuación y escritura, y eso es en la parte de donde yo tenía que calificar la respuesta, la pregunta libre. ¿Se acuerdan que tenían que crear unas oraciones? En esa yo puse una instrucción que ustedes no leyeron. Entonces vamos a empezar con el quiz, vamos a compartir el quiz de Dana. Dana, lo siento, te voy a usar para mostrar esta cosita. Entonces vamos a empezar con el quiz. In the first part we have to choose between true or false, and this is the definition of connectors of addition. So first, connectors of addition are used to show the order in which things happen. Primera cosa. Adición. Entonces ahí tenía que decir el complemento, algo de agregar, información extra, pero acá dice to show the order, para mostrar el orden. Entonces era falsa la información y veo que muchísimas personas me pusieron verdadero. Entonces, chicos, tienen que leer bien el complemento. Hay palabras clave como order, etcétera. Entonces era falso. Si tienen preguntas de alguno de los puntos, por favor activan su micrófono y lo hace. Ahora, ¿hay preguntas? Bueno, listo. Vamos con el punto número 2, question 2, where you have to choose the best word to fill in the blanks. Bueno, entonces, acá teníamos 5 connectors of addition, of sequence. Teníamos 5 conectores de secuencia y teníamos que organizarlos en el texto. Bueno, Dana, ¿sí viste que acá te faltó la S? Entonces, solo el hecho de que a mí me falte una letra significa que inmediatamente el sistema va a arrojar que la respuesta es incorrecta. Entonces, recordemos, chicos, nunca les voy a pedir, en estos puntos de completar, siempre es información que ya está establecida y que yo nunca les voy a pedir un punto, ni les voy a pedir una mayúscula, porque aquí solamente quiero que me escriban la palabra. Dana le puso un mayúscula primera, lo cual está bien, pero el sistema pues no identifica si está bien, si la mayúscula está bien o mal, sino ya la arroja como bien, porque esa es la palabra que yo puse. Entonces, chicos, tener cuidado con estas cosas en los de completar especialmente. Entonces, it was early in the morning, first, listo, primer conector era primero, lo que ella primero hizo, luego, entonces, acá había una confusión entre estas dos, que es then y after that. Entonces, no puedo empezar con un after that. Recordemos que after that es que después de que ya pasó algo. Entonces, tenía que ir primero el then y luego el after that. El as soon as estaba súper claro. ¿Por qué? Porque acá decía, Kate put a few cookies on a plate and then ate them with a glass of milk. As soon as she finished, listo. Tan pronto terminó, ella empezó a trabajar. Started to work from, ella empezó a trabajar desde la casa. Entonces, este as soon as no podía ir acá porque no estaba con otra oración que me indicara que eso estaba pasando. Entonces también siento que hubo confusión en este punto con varios estudiantes,
Por eso les aparece parcial, porque son varios puntos, entonces 8 o 10. Dana, para que tengas cuidado con eso de la escritura. Y el último conector que hacía relación a cuando terminó la rutina o lo que estaba haciendo esta persona, Kate. Entonces, el último era finally. Por favor, chicos, tener cuidado con la escritura de estas cosas. ¿Preguntas de este texto? Su silencio es un no. Bueno, punto número 3. Entonces acá también varias personas vi que se confundieron. ¿Por qué? Porque uno pensará, bueno, porque el first está en la última parte de la oración, porque sí, entonces vamos a analizar este contexto. If you want to pass your exams, you must study very hard. Listo. Si tú quieres pasar tus exámenes, tú debes estudiar. Listo. Fuertemente. Pero entonces, ¿se podía decir next? No, porque ahí no está diciendo, no viene una acción que venga después de estudiar, sino que ahí dice, si quiere estudiar, bueno, si quiere pasar, debe estudiar primero. Entonces, chicos, para que vean que los conectores no únicamente se encuentran al inicio, sino que también pueden estar al final. Es que eso es raro, ¿cierto? Pero bien por los que lo pusieron bien. Vamos con el siguiente. Entonces, Michael finished the project last week. Michael first finished the project last week. No se podía. Ahí, finally, ¿alguien me puede decir qué significa en este contexto finally? Es como por fin terminó el trabajo Por en las. fin terminó eso. Entonces ahí no, ninguna cuadraba, sino la única que podría estar en ese contexto es que por fin Michael terminó. También tuve problemas con varias personas en ese punto. Bueno. Listo, vamos con el punto que siento que a la mayoría le fue regular. Entonces, primero, leer la instrucción. Rewrite the following sentence adding the connector of addition. Revisa puntuación y escritura. Primera cosa, yo estaba mirando la puntuación, o sea, las comas y el punto. Porque hay personas que no me ponían la mayúscula. Bueno, perdone las mayúsculas, pero no perdonaba el punto ni la coma a veces de acá de separar los dos clauses de las dos oraciones. Entonces, muy bien, Dana, en este punto. He's intelligent as well, he's handsome. Entonces, yo también podía poner he's intelligent as well as he is handsome. Bueno, este punto, por favor, chicos, cada vez que tengamos conectores, importantísima la puntuación, especialmente en los que vamos a ver hoy. Ahorita les voy a explicar eso de la puntuación. Vamos con la siguiente, que era agregar also. My mother has a big dog, she has a cute cat. Entonces Dana puso, My mother has a big dog, she also has a cute cat. Muy bien, Dana. Hay personas que me pusieron el and, también estaba súper bien. Pero hay personas que no me pusieron ni and y el also me lo pusieron incorrectamente. Entonces, chicos, tener cuidado con estos puntos de pregunta abierta, porque acá yo puedo, yo miro y entonces yo escojo, bueno, si Dana es un parcial, o sea que le quedó algo mal, entonces me voy con partial y le pongo dos o tres. Entonces, por eso ustedes ven que les aparece partial. Bueno, no lo pueden ver, pero si tuvieran activos los resultados, podrían ver que es partial porque no pusieron punto, porque no pusieron la coma. Siguiente. I love eating chocolate. I love making cakes. Importante. Esto me pasó con el 80% del salón. No sé por qué me pusieron el tú entre las dos oraciones. ¿Alguien me recuerda el uso del tú? El tú se utiliza para decir también y normalmente se ubica al final de la oración. O sea, I love eating chocolate, I love making cakes too. Entonces, chicos, por favor, esto, recordar que tú, señora. Bueno, y si me lo ubicaron en el medio, que puede que pase, no lo ubicaron bien. O sea, lo lanzaron ahí, I love eating chocolate too, I love making. O sea, no tenía coherencia. Entonces, puede que lo ubiquen en el medio, pero tienen que saberlo ubicar y agregar bien el contexto. Entonces, por favor, ten en cuenta eso. Punto número 8, algo importantísimo de in addition. ¿Qué significa in addition? ¿Alguien me recuerda, por favor? En adición. Listo. Entonces, hubo personas que me pusieron esto al inicio. Pero entonces, mi pregunta es, ¿queda bien al inicio esto? In addition, the food is the, entonces yo, bueno, in addition, the service at this restaurant is great. The food is delicious. Ahora mi pregunta es, si yo lo puse al inicio, ¿dónde está el conector? ¿Qué está agregando?
Si yo lo pongo al inicio es porque antes tuvimos un párrafo que hablaba de que el restaurante era genial y en el segundo habla de otra cosa, pero aquí es una oración. Entonces el conector tenía que ir así, coma, in addition. Entonces eso también vi que fue en el que más se equivocaron. Punto número 9. Entonces volvemos al true and false. The connector later introduces the next action or concept in a text. Yes, it's true. El conector later nos ayuda a introducir una oración o concepto próximo. Entonces, bien está. 10. The connector and is used to demonstrate the reason for something. Entonces, aquí dice que el si el and me ayuda a demostrar la razón de algo. No porque no hemos visto conectores de propósito. Estamos viendo conectores de adición y de secuencia. Entonces, falsa de una. Y este fue el quiz, chicos. Entonces, en general, yo, me siento bien de los resultados, pero yo sé que la escritura siempre va a ser una de las cosas más difíciles porque no la podemos practicar tanto y porque todavía no tenemos consolidados los tiempos. En general, estuvo bien, pero les faltó fue puntuación, eso es lo que yo siento. No sé ustedes cómo se sintieron en el quiz, les pareció fácil o difícil? Vamos a ver las estadísticas del salón. Quiero escucharlo, ¿les pareció difícil o fácil? Chicos, chicos, ¿están ahí? Pues, teacher, por mi parte Señora. estaba un poco confuso en la hora de escribir, Ok, pero los demás había puntos que fueron bien. organizarse, sí. Bueno, listo. Por ahí escucho a Vanessa hablando, estoy equivocada. No, profe, era yo, Catherine Bonet. Bueno, te escucho, Katherine. No, profe, ya no. Caterine, no te arre... ¿Qué tal que yo me arrepintiera acá hablar? Caterine, vamos, tú puedes. ¿Te pareció difícil? No pasa nada, dilo, porque este pues es complejo en cuanto a la escritura. Pues difícil, difícil como tal, que uno diga, uy, no, o sea, si ¿sí está difícil? No. Pero sí, más o menos, pero sí, pero no. Se ¿Cómo entiende, les sí, señora. digo? Sí, entiendo que Bueno, de más pronto o menos. la escritura siempre pues fue lo más complicado y lo podemos ver acá en el rojo. Todo esto rojo fueron los puntos que más regular nos fue. Sí, esto rojo. La nota más alta fue 5 y la nota promedio fue 3,7. Entonces, en general estamos bien, pero pues yo espero más de 11. Entonces, por favor, chicos, en el nuevo tema que vayamos a ver hoy, estar atentos a la puntuación y en dónde se ubica normalmente o cómo se organiza la oración. Y hoy vamos a trabajar fuertemente en eso. ¿Preguntas o podemos continuar? Chicos, ¿tienen alguna pregunta de quiz o continúo? Chicos, ¿me están escuchando? Yo estoy Teacher, hablando tan sola. puede continuar. Gracias. Chicos, por favor, recordemos, la clase es profesora, estudiante. Ustedes tienen que interactuar conmigo porque es un segundo idioma. Otra cosa es matemáticas y otras materias que requieren es de escuchar y la explicación y ya. Pero en inglés sí necesito que interactuemos porque es un segundo idioma, por favor. Y espero que hoy pase esto porque vamos a tener bastante práctica de estos conectores para mirar la puntuación y bueno, y muchas cosas. Entonces vamos a empezar con el nuevo tema de hoy, que vamos a continuar con conectores, que estos son uno de los más importantes. Aparte de que los de adición son importantes, estos de contraste son súper importantes, los van a encontrar en las pruebas y los van a ver en muchas cosas. Recordemos, estamos hablando de conectores. ¿Qué tipo de conectores hemos visto hasta el momento? De secuencia y de edición. Listo, secuencia de edición. Entonces, chicos, hay muchísimos. Propósito, causa y efecto. Muchos conectores. Obviamente nos vamos a enfocar en los principales y en los que yo considero que necesitarán para los textos que van a trabajar en las pruebas y acá en clase. So today we are going to see connectors of contrast and the objective of today is to show the contrast between two ideas. So today at the end of the class I want you to show the contrast between two ideas. Esa es la meta de hoy, que al final de la clase ustedes me puedan mostrar el contraste entre dos ideas. A ver, primera pregunta. Do you know any connector of contrast? ¿Se les viene a la cabeza algún conector de contraste? Una palabra que me ayude a contrastar una,
contrastar una idea. En español, ¿cuál podría utilizar para, digamos, si estoy diciendo, ay, ella es bonita, y quiero contrastar algo de que ella es bonita, ¿cómo muestro otra idea diferente? ¿Qué palabra podría utilizar? Pero, listo, ¿qué otro? Sin embargo. Ya que. Aunque, sí, señor, listo, perfecto. Entonces vamos a trabajar esos conectores en inglés. Pregunta, ¿los conocen en inglés alguno? Sin mirar al traductor, por favor. ¿Cuál conocemos en inglés? El típico, ¿cuál es el típico? But, ¿cierto? But es el como el que más conocemos y los que vamos a ver hoy, estoy segura que no los han visto y se los han visto, uy, entonces los veo muy bien. Pero entonces hoy vamos a ver bastantes nuevas palabras para ustedes y que espero que por favor se las graben en cuanto que ustedes la vean y la reconozcan, porque yo sé que eso lo van a encontrar muchísimo en los textos. So, connectors of contrast. These sentence connectors are used to emphasize the fact that the second point contradicts with the first one. Entonces, sí, como lo dice la definición, el conector me ayuda a enfatizar que el segundo punto contradice al primero. Sí, importante. O sea, ella es bonita, pero no es inteligente, por decirlo así. O él fue al concierto, pero no es así. Entonces, está dando un contraste de la idea, de la primera idea. Entonces vamos a empezar, los conectores del día de hoy los puse en español para que tengamos clara la definición en español. So let's start with the first one, that is but, pero, that is the typical connector of contrast in English that we use all the time. We have here two examples. Example one, he's very handsome, but he's very rude. So important, we have a comma here. So before that, you have to put a comma. Yes, sí, sí, antes del but tiene que venir una coma. Normalmente esa es la regla, no quiere decir, ay, siempre van a encontrar coma antes del but. Pero cuando estamos haciendo así un contraste como el que les estoy mostrando, va una coma antes. Es como que yo hago la pausa, él es muy simpático, pero es muy grosero. Entonces ahí viene una coma. Let's see the second example, Oscar had a ticket, but he didn't go to the game. Oscar tuvo un tiquete, pero él no fue al juego. Entonces, esta idea contradice la primera. Y esa es la idea. Si estuviera agregando información, sería and. O esa es la idea que usted va identificando. Estoy contradiciendo, estoy agregando, estoy mostrando tiempo o secuencia. Entonces, acá, contradicción. ¿Pap, está súper claro? Dana, no sé si me podrías ayudar con un ejemplo utilizando but. Y otra cosa, Tana, antes de que me regales el ejemplo, que siempre después viene el sujeto, ¿no? Yo no puedo decir, he's very handsome, but he's, no, necesitamos un nuevo sujeto, ¿por qué, chicos? Porque es una nueva oración. Recordemos que en inglés todas las oraciones necesitan de un sujeto y un complemento. Entonces, después del but, tendrán que repetir el sujeto o lo que se haya mencionado anteriormente. Dana, please, can you help me? Podría ser, Andrés had a car, but he don't know drive. Muy bien. Bueno, listo, entonces vamos, ok, va muy bien, Dana, perfecto. Un problemita con los tiempos, pero entonces voy a corregirlo. Andrés has a car, listo, Andrés tiene un carro, but he doesn't know how to drive, pero él no sabe cómo manejarlo. Muy bien, Dana, perfecto. Creo que alguien más quiere darnos otro ejemplo que lo tenga ahí en mente o que quiera que esté que se participe. Espero que algún día, yo sueño con que algún día todos los micrófonos estén activos. Bueno, sigamos. Segundo conector del día de hoy, súper común en la escritura, en textos, el however y el nevertheless. Bueno. Son súper formales. O sea, que si ustedes escuchan a alguien hablando así, digamos, entre amigos, no van a escuchar un nevertheless jamás. El however sí es más común, como que... Pero seamos honestos, ustedes cuando están hablando, ¿utilizan el sin embargo? Que alguien que me diga, profe, sí, yo lo utilizo o no lo utilizo. No, yo no. Sí, o sea, cierto que en español
pues no tendemos a utilizar ese sin embargo. ¿Por qué? Porque estamos atados al pero o al aunque. Pero entonces en inglés el sin embargo en los textos es muy común. Entonces, vamos a mirar cómo se usa. Primera cosa, beginning a sentence followed by a comma. Entonces, sabemos que como son dos oraciones, la primera y la segunda contradice la primera, entonces viene un punto seguido, a diferencia del but, que era una coma, y el however inicia la oración y vendrá una coma, porque uno hace una pausa. Ejemplo, the concert was short, however, viene una pausa, it was really good. Entonces, importantísimo siempre del however o del nevertheless, viene una coma y son parte de una nueva oración. O sea que si es una nueva oración, viene sujeto de nuevo y el complemento. O sea, una oración, dos oraciones, para que quede súper claro el momento de crear contradicción. El concierto fue corto, sin embargo, fue bueno. Miremos el nevertheless, que es menos común, pero lo utilizamos cuando ya, digamos, en un previo párrafo se utilizó however, entonces uno quiere cambiar por otro sinónimo, ahí vendrá el nevertheless, ¿sí? Entonces, si alguna lo relaciona, nevertheless, however, they lost the game, nevertheless, they continue to play. ¿Alguien me podría traducir esta palabra, esta oración? Ellos perdieron el juego, sin embargo, continuaron jugando. Muy bien, Vanessa, sí, señora. Entonces, podemos ver que son iguales, puso igual, y por favor, una nueva oración. Por eso dice beginning a sentence, o sea, comienza la oración porque acá hay una nueva oración. ¿Sí está claro? Si hay preguntas, por favor, hacerlas, que ahorita vamos a practicar. Okay. Con el never es siempre se ¿el le pone punto y coma? No, no. ¿Ustedes han visto el uso del punto y coma en español? Chicos, ¿ustedes han visto el uso del punto y coma? Sí. A ver, Daira, ¿cuándo utilizo el punto y coma? No, mentiras, Daira, no te voy a lanzar acá como a... A ver, chicos, un día tenemos que hacer una clase del punto y coma en inglés, que es un poco diferente al español. Pero entonces, respecto a lo que dice Dana, por ahora vamos a tratar de manejar un punto que también es aceptable, pero ustedes también van a encontrar ese punto y coma bastante, lo van a encontrar muchísimo, especialmente con el nevertheless. ¿Sí? Entonces, por ahora no voy a enfatizar en el uso de ese punto y coma porque entonces me alargaría y los confundiría un poco. Entonces, vamos a hacer de los de game punto, nevertheless, they continue to play. ¿Listo? Y ya, yo creo que en otra clase podemos manejar eso de puntuación de la coma, etcétera, que de pronto difiere un poco en el español. Pero buena pregunta. Bueno, vamos con otro. We have this connector of contrast, that is whereas. Mientras que, entonces, normalmente en español yo digo mientras que cuando estoy comparando dos cosas, ¿sí? Como que Daira vive en California mientras que la profe Katy vive en Piedecuesta. Entonces, este mientras que es diferente del sin embargo y el but. Porque acá es de comparación, pero contraste. O sea, no es una comparación, sino que es un contraste de dos cosas que se habla, es del mismo tema, pero se contradice. Sí, es diferente si yo digo, ella es más bonita que yo no sé quién. Eso es comparación. Pero aquí es un contraste de dos cosas similares. O sea, de un tema igual. Miremos el primer ejemplo. Example one. Tom thinks we're ready to begin. Whereas Lisa thinks we have to wait. Entonces tenemos la primera idea que dice que Tom piensa que estamos listos para empezar. Pero entonces Lisa piensa otra cosa, ¿sí? Y Lisa dice que deben esperar. Entonces este whereas conecta las dos cosas del mismo tema, ¿sí? Están hablando de si esperar o no esperar. Uno dice que sí, el otro dice que no. Entonces ahí diríamos, mientras que. Let's see example number two. Chicken meat is white. Whereas cow meat is red. ¿Alguien que me ayude a traducir el ejemplo número 2, cómo quedaría? La carne de pollo es blanca, mientras que la de vaca es roja. Muy bien, Dana. Sí, señora. Entonces, si ven que estamos en el mismo tema, se está hablando de la carne, pero estamos hablando de dos cosas, que una es blanca y la otra es roja. Entonces, un contraste. Creo que desde mi punto de vista, whereas es el conector más fácil junto con el but. Esto es para, pues, desde mi punto de vista, no sé ustedes ahorita que los vean todos,
qué les parecerá. Ojalá estén copiando un ejemplo al menos de los dos para que cuando estemos en la práctica puedan participar y etcétera. ¿Puedo pasar la diapositiva? Sí, señora. Gracias. Ok. Bueno, ahora sí empezamos con conectores. De pronto que no sé si los hayan visto alguna vez en un texto. Despite, in spite of, a pesar de. Y esto yo se los quiero mostrar, no es que se los tengan que aprender totalmente porque esto es un poco avanzado, pero sí quiero que tengan la definición clara. Eso para mí es importante, definición clara. Entonces, ¿cuál es la? Es despite y in spite of tienen un problema y es que van seguidos de un noun phrase or ing form. O sea, que van seguidos de una frase de sustantivo o con un ing. Entonces, atentos a la siguiente explicación porque ese es el problema con esto especialmente. Entonces, despite the doctor's advice, he played football last week. Miremos que en el but me conectaba las dos ideas para contrastarlas, al igual que el whereas, al igual que el however y el nevertheless. Pero el despite yo lo puedo utilizar perfectamente al inicio. ¿Por qué? Porque dice, a pesar del consejo del doctor, coma, he played football last week. Entonces le está diciendo que a pesar de que el doctor, el consejo del doctor, jugó fútbol la semana pasada. Entonces la primera parte está contradiciendo la segunda, pero no va a la mitad, sino al inicio. ¿Sí lo pueden ver? Despite the doctor's advice, he played football last week. Pero entonces miremos el segundo ejemplo que contiene in spite of y algo importante que yo sé que vamos a ver en el segundo periodo. Of es una preposición que cuando sigue un verbo, este verbo tiene que ir en ing. O sea que si ustedes acá me están contando, a pesar de jugar, a pesar de llamar, a pesar de etcétera, cualquier verbo que ustedes les venga a la cabeza, tiene que ponerle ing al verbo. Si es un verbo, porque si es una frase, pues comienza normal. Por ejemplo, in spite of the doctor's advice, he played football last week. Sí, así podría quedar. Pero acá estoy contando que a pesar de ser muy cortita o gordito, es su nombre, de ser como muy subido de peso, él es muy rápido. Entonces, si acá viene, van a poner un verbo, o si algún día llegan a ver un ing, ustedes piensan, está hablando de a pesar de... Porque esa es la regla en inglés. Todo verbo que venga después de la preposición on, about y otras preposiciones van con ing. Sí, no es un tiempo, sino es una regla. Entonces, in spite of being terrible overweight, he's very fast. Y este es el conector desde mi punto de vista más complicado de este grupo. Entonces, por favor, me gustaría que copiaran los dos ejemplos para que nos quedara claro su uso, dónde lo ubico, las comas. ¿Sí ven que acá la coma está separando las dos ideas? Entonces, eso es lo que yo quiero, que ustedes se van acostumbrando a escribir poco a poco oraciones para cuando ya tengan que crear un texto, ya les quede más fácil crear este tipo de oraciones. Bueno, no sé si ya copiaron los ejemplos. Les voy a dar un minuto. No, profe, espere. Bueno, entonces traten de subrayar, de poner el significado, por favor, en español, que es importante. ¿Listos? No, espere, profe. Bueno, mientras van copiando, ya casi vamos a terminar con los conectores del día de hoy. Nos faltan dos, que yo sé que uno ya lo conoce, otro no.
Bueno, creo que ya, ¿cierto, Caterine? Sí, señora, ya. Okay, thanks, Caterine. Okay, so let's go with the next one, that is although y even though. Los dos son lo mismo, significan lo mismo, es como decir however y nevertheless, o sea, son la misma definición, pero pues uno, como les digo, estos son sinónimos porque en un texto uno no necesita estar repitiendo although, 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 una y otra vez. Esperen un segundo, que acá se me fue una T. Quiero corregirla una vez. Entonces son sinónimos y significa aunque. Entonces vamos a mirar que no solamente lo vamos a encontrar al inicio de la oración, pero yo lo puse así para que les quedara más claro. Tenemos dos oraciones, la primera contradice la segunda. Entonces vamos a mirar la primera que dice, although, importante, se utiliza para introducir una nueva oración. Digamos, miremos este ejemplo que yo sé que les va a hacer entender más la definición. Although I hate English, my teacher makes me use it. ¿Alguien me puede traducir esta oración? Aunque yo odio el inglés, mi profesora me hace usarlo. Muy bien, entonces miremos que el segundo está relacionado, es como que está enfatizando, es algo sorprendente. O sea, yo puedo odiar el inglés, pero algo pasa, ¿sí? O sea, en este caso, que mi profe me hace usarlo. Y el auto se ubica en este momento al inicio de la oración. Yo sé que lo van a encontrar alguna vez, en la mitad, casi al final de la oración. Vamos a trabajarlo aquí en este momento, al inicio, con la coma separando las dos oraciones, ¿no, chicos? Importante. Y recordemos que la segunda oración se tiene que repetir el sujeto, o lo que se esté hablando, lo que se vaya a hablar. No se puede decir, although I hate English, makes me use it. Bueno, pero ¿quién me hace usar el inglés? Pues mi profe, se necesita del sujeto. Example 2. Even though I met all the criteria needed for the job, I was not hired. Aunque yo cumplo con todo el criterio requerido para el trabajo, no fui contratado. Entonces ese aunque también es súper común en español. Yo sé que en español utilizamos el aunque más que el sin embargo. Pero no sé si en escritura ustedes lo utilicen cuando están escribiendo en los párrafos que les haya tocado escribir en español. No sé si utilicen esos conectores, no estoy segura. Daira, por ejemplo, ¿tú cuando estás escribiendo un párrafo de español, tú utilizas conectores? O sea, ¿tratas de enriquecer tu texto con conectores? Sí, señora. Sí, Daira, ¿segura? Sí, pues bueno. Yo no es que utilice muchos, pero sí, por ejemplo, el aunque o el pero. Ok, entonces esto no solamente le sirve para inglés, para español también. Ustedes en un texto, en una tesis en español tienen que escribir sin embargo, aunque, a pesar de todos esos conectores. Bueno, chicos. Listo, vamos despacio. Y no sé si pueda pasar la diapositiva. Yo creo que con un ejemplo ya está claro porque los dos pues son similares, son sinónimos, etc. En este momento no, hay otros usos del although y el even though que no les voy a explicar, pero luego los van a ver en algún futuro para que sepan que hay otras cosas que la profesora no explicó en clase. Nos vamos con el yet. Y antes de empezar con el yet, me gustaría preguntarles qué recuerdan del yet, porque en este caso es diferente, pero nosotros los vimos con el presente perfecto. ¿Alguien se acuerda qué es yet? Eran los que eran yo. Sí, señora. Y Dana, ¿tú recuerdas para qué lo utilizaba? Era como... No recuerdo. Bueno, pero ¿recuerdas el does, lo cual me hace feliz? ¿Alguien que recuerda? ¿Se acuerdan que yo les ponía, por ejemplo, si la acción había acabado de pasar? Si la acción se había hecho con tiempo. Jet iba al final de una... Sí. Muy bien, bueno, primera cosa, el jet iba al final de la oración para expresar qué, Daira. Pero que ya lo, que lo acabó, que no lo ha hecho, que no ha hecho una que acción. Que no lo ha hecho, sí, señor, ay, Dios mío, así me gusta, que recuerden lo que se vio en clase. Sí, eso era un adverbio, ¿se acuerdan que eran adverbios del presente perfecto? Listo, yet es un adverbio, pero también es un conector. Entonces, acá significará aún, y es totalmente diferente al adverbio, porque el adverbio siempre iba al final o iba en pregunta. Entonces, yet, it is used to add something that is surprising after the first sentence. Bueno, listo. Entonces, vamos a mirar. The weather was snowy, yet it was not cold.
Entonces, yo acá que estoy expresando que el clima estaba, bueno, estaba nevando, aún así no estaba haciendo frío. Entonces ahí ese conector se podría traducir, porque hay otras traducciones, aún así, ¿sí? O sea, como que estaba nevando, pero aún así no estaba haciendo frío, ¿sí? Hay una contradicción de la primera parte. Example 2, that woman was short and overweight, yet she was attractive. Entonces, esa mujer era bajita y tenía sobrepeso, pero aún así, aún así ella era atractiva. Entonces, si ¿sí ven como que la contradicción con el yet? Y el yet, yo sé que de pronto lo van a encontrar bastante en las pruebas, a ver, es bastante común. Tienen que prestar atención si es un conector o si es un adverbio, importantísimo. Porque luego llegaron al examen y la profesora había dicho que esto era un conector. No, o sea, tienen que mirar si es un adverbio o si es un conector. Y ese es el problema de las pruebas, que lo confunden a uno y uno no sabe cuál escoger por ese motivo. Entonces, aquí está funcionando como conector y lo ubicamos después de la coma, igualito al but. Y parecido al however, sin embargo, el however va con un punto. Entonces, esa es la diferencia entre el however y el yet. Yet. Bueno, mientras van copiando los ejemplos, ¿cómo han visto esos conectores? Hay muchísimos más de los que se pueden, on the contrary, on the other hand, by contrast, pero no vamos a ver todos porque no hay tiempo. ¿Preguntas hasta el momento de los conectores? No, teacher. Thank you. Okay. Listo. Entonces ahora lo importante es que vamos a empezar a practicar. Listo, vamos a empezar a practicar y vamos a empezar con los puntos del taller número 2. Entonces, la persona que quiera participar activa su micrófono, dice el nombre y responde. Entonces, vamos a empezar con la primera. We decided to go to Italy for our holiday. Although or despite it meant we needed to get our passport renewed. Alguien que cree, que tenga, esté segurísimo de cuál conector va ahí. Profe, en despe... ¿cómo se...? Profe? ¿Estás segura? ¿Sí, sí? ¿Y me puedes dar la explicación, Catherine? ¿Me puedes dar la traducción y todo? ¿Con traducción? Pero... pues segura no, pero creo que es esa, ¿no? Bueno, ¿qué piensan los demás? ¿Están de acuerdo con Catherine que es despite? Pues, teacher, yo creo que sí. Porque sería decidir a Italia por fin de semana, a pesar de que necesito obtener los pasaportes, renovar o algo así. Bueno, ¿qué piensan los demás? Pues, teacher, yo creo que es... Estoy escuchando a alguien ahí que dijo, teacher, creo que se cortó. Bueno, chicos, importante. Primera cosa, sí, sabemos que el despite y los do lo habíamos visto al inicio de la oración. Pero esto es un reflejo de que no siempre va a seguir esa regla. Vamos a mirar ahora el significado. Despite significa a pesar. Although significa aunque. Entonces vamos a mirar. Nosotros decidimos ir a Italia para nuestras vacaciones. A pesar, vamos a mirar con a pesar. A pesar de, significó que nosotros necesitábamos obtener nuestros pasaportes renovados. Entonces, miremos ahora al aunque. Aunque significó que nosotros debíamos obtener nuestros pasaportes renovados. ¿Cuál queda mejor? Aunque. Sí. La respuesta es aunque porque este meant, este que es el pasado simple de mean, de significar, no cuadra con el despite. O sea, no queda bien. A pesar de que significó, no. Aunque significó que nosotros, entonces incorrecta esta. ¿Listo? Entonces ahí viene el significado, dónde utilizo, qué hago, etcétera. Teacher. Señora. Ahí podría ser también porque no va el sujeto después. Sí, espérame revisarla, ya estoy en la segunda. Bueno, pero acá hay un sujeto, el it. Ah, sí. Este it está reemplazando esto, esta situación, el ir a vacaciones. Entonces no había como identificarlo de esa manera. Ok. Esa está más fácil. A ver quién la hace. My sister is black, I am blonde. ¿Quién fue la que, Vanessa creo que es la que está hablando? Sí.
Sí, señora, ¿por qué, Vanessa? Porque ahí está haciendo una comparación, dice que, bueno, no como comparación, pero dice que la hermana es como, bueno, sí. Tranquila. Morena, digamos. Bueno, listo. Sí, ya es así. Mientras, como... Muy bien, Vanessa, perfecto. Me gusta que te cuides. Esto está siendo grabado y va a ser publicado, Vanessa, entonces muy bien. Listo, vamos con la siguiente. I invited Tom, he didn't come. I invited Tom, he didn't come. However. Muy bien, ¿quién dijo ese however? Jerly, teacher. Listo, Jerry Liscano, sí señora. Entonces, yo invité a Tom, sin embargo, acá está la coma, es que el punto está aquí, pero no se ve por tantos puntos. Yo invité a Tom, sin embargo, él no vino. Esta coma me indica una vez que estoy hablando de however. Muy bien, Jerly Liscano, Jerly Liscano. Listo, siguiente. She went out despite the rain, although the rain. Despite. ¿Quién fue? Creo que fue Dana o fue... Vanessa. Vanessa, listo, Vanessa. Sí, señora. Entonces, ¿eso qué significa? Yo salí a pesar de la lluvia. Muy bien. Profe, esto, qué pena interrumpirla. Señora, tranquila. Es que me voy a salir para meterme por el celular de mi mamá. Es que no traje el cargador y el celular se me va a descargar, ¿sí? No te preocupes, Catherine. Go ahead. My mother is French. My father is Polish. Whereas? Whereas. Sí, señora. ¿Esa fue Jerry Liscano? Sí, teacher. Listo. Entonces, mi mamá es francesa, mientras que mi papá es polaco. Muy bien, perfecto. Listo. ¿Preguntas desde la práctica 1? No. Bueno, así es más o menos multiple choice, que lo van a ver también en el taller, cuando es whereas, cuando es yet, etc. Pero ahora nos vamos a ir con la práctica 2. Y la práctica 2 es, en este primer punto, es ubicar el despite en la oración como lo hemos hecho en los quizzes, como lo hemos hecho en los talleres. Entonces, no sé si alguien por 2 puntos en el taller quiera intentar poner este despite en esta oración. A ver, ¿quién quiere hacerlo? ¿Les voy a tiempo? A ver, aquí ya empezó Dana, creo que sí. Mi nombre. Sí, Dana. Te escucho, Dana. Sí. Yo diría que al inicio. Listo, empecemos, Dana. Dímela de nuevo agregando el conector de contraste. Ok. Despite he is a sailor, but he can swim. Tienes que quitarle algo. Es que ahí lo... O sea, sí ve que yo le puse ese conector de contraste aquí, pero ya al haber dos, no puede. Tiene que salir uno. Entonces quitamos el but de nuevo, Dana. Despite he is a sailor... He can swim. Ahí iría una perfecto. Sí, señora. Entonces, yo puse el but acá para que la oración tenga sentido. Pero entonces lo quito. Despite he's a sailor, comma, he can swim. A pesar de que es un navegante, él no puede nadar. Muy bien, Dana. Perfecto. Listo. Este punto lo van a encontrar también en el taller, pero ahora lo vamos a hacer de otra manera. Ustedes saben, personalmente, a mí nunca me han gustado los ejercicios de traducción. Es más, siento que en el colegio yo nunca he puesto un ejercicio de traducción en toda mi vida. Pero siento que con este tema cae muy bien para identificar el conector, etc. Entonces, a ver, ¿quién le gustaría intentar hacer esta oración, pasarla al inglés? Y, por favor, omitan el despite que se me fue ahí. Estamos en esta oración. Mientras que a mí me gusta nadar, a Susan le gusta navegar. ¿A quién le gustaría intentarla? Ojalá no esté en el traductor de Google, sino que intente hacerla con su conocimiento. T-shirt, podría ser... Listo, te escucho. I'm like swim. Uh-huh. Susan don't like... Esto... Navegar, no me acuerdo. Navegar es sail. S-A-I-L. ¿Sail? De nuevo, repítame de nuevo. Sí, sail. Whereas, uh-huh. I'm like swim, Susan don't like sail. Susan likes, porque está positiva. Susan le gusta. Ah, like, yes. Muy bien, Dana. Perfecto. ¿Hay otra forma de hacerla? ¿Hay otra forma? ¿Quién la hace? Muy bien, Dana. Dana lo puso al inicio, lo cual está bien. Le hizo la coma, le hizo la... Mientras... Pero ahora, ¿quién me lo hace diferente poniendo el whereas en otra parte?
Sería... Bueno, ¿quién quiere hablar? ¿Daira? Daira, te escucho, ya que te escucho por ahí de fondo. No, sería I like swing. Ajá. Goreas. Ajá. Susan like y navega. Muy bien, Daira, sí señora. Entonces, I like to swim, whereas Susan likes to sail. Muy bien, Daira, sí señora. Entonces, muy bien, Dana, porque lo ubicó al principio, como está en el ejemplo, pero también yo puedo jugar con el conector whereas que lo puedo utilizar en la mitad. Muy bien, chicas. Vamos con la siguiente. Los niños durmieron bien a pesar del ruido. Bueno, identifiquemos. ¿Cuál conector necesito para decir a pesar? Despite. Listo, despite. Jerly, ¿te gustaría intentarla? Liscano, que te escuchó por ahí. O no sé quién fue la que habló. Pero Jerly, ¿te gustaría? A ver, Jerly, intentemos. Despite the kids sleep good. Ah, no, 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 teacher. Otra vez. El despite, teacher, una pregunta. ¿El despite siempre va al principio de la oración? La mayoría de veces sí, especialmente en esta que está expresando esos. Lo necesitas utilizar al principio. No siempre, pero en este contexto sí. Es que si ve que en español yo lo moví para allá, pero si ve que en inglés no cuadra, entonces tengo que pasarlo al inicio. A ver, Jerly. Despite the noise, the kids sleep good. Muy bien, Jerly. Sí, señora. Perfecto. Entonces, Jerly dijo que a pesar del ruido, los niños durmieron bien. Ahora, ¿quién la hace diferente a Jerly? ¿Hay otra opción? ¿Alguien quiere intentarlo o paso a la siguiente? Bueno, pasemos a la siguiente. Muy bien, Charlie. Muy bien hecha tu oración. Han vivido en Rusia 5 años, sin embargo, nunca aprendió el idioma. ¿Qué conectores puedo utilizar acá? ¿Hueve? Ajá. O nevertheless. Bueno, el que les parezca mejor para pronunciar. However o nevertheless. Bueno, les voy a dar un tiempo para que busquen en sus traductores de pronto la palabra aprendió o de pronto la palabra idioma, y el que quiera hacerlo, pues activa su micrófono. Teacher, tengo más o menos la idea. Listo, Ana, go ahead. I'm lived in Russia for 5 years. However, sí o no se le perfecto. Sí, señora, tienes que volverla a repetir porque es una nueva oración. Es que en inglés, en español, yo digo de una vez nunca, pero en inglés sí necesito el she. She. Okay. However, she never learned the language. Language. Muy bien, Dana, sí, señora. And lived en pasado. And lived in Russia for 5 years. However, she never learned the language. Muy bien, Dana. Sí, señora. Listo, perfecto. Ojalá todos estén entendiendo. Yo sé que esto es complicado, pero es para que identifiquemos, ¿sí? Es poco a poco. Listo. Perfecto. Bueno, yo sé que hay muchos niños tímidos en ese salón. No sé, 11, como que la edad los volvió más tímidos, más... Entonces, vamos a hacer una actividad en el chat. Entonces, voy a abrir el chat acá. ¿Alguien me puede decir si puede escribir en el chat? Si los deja escribir en el chat. A mí no me deja, profe. ¿No? ¿No los deja escribir? No. Bueno, entonces vamos a hacerlo de la siguiente manera. Las personas que quieran participar de este punto escribiendo, lo pueden hacer desde el WhatsApp del grupo de inglés. Los que no, pues lo hacen activando el micrófono. Los que no, pues se quedan. Los que ya no quieren hacer nada, pues se quedan ahí en silencio. Entonces vamos a hacer 2 puntos por oración. Entonces, acá yo les doy 4 oraciones y ustedes van a escoger la que más se les facilite y la van a completar. Ejemplo, la primera dice, el mundo continuó a pesar de qué. Entonces yo puedo decir, el mundo continuó a pesar de la pandemia, ¿sí? O a pesar de que me rompieron el corazón. Así, entonces ustedes van a completar esas oraciones.
miremos la segunda. Even though it's snowing, a pesar de que está nevando, ustedes complementan. O the thing, así. Entonces, ustedes escogen la que más les parezca fácil y me van a enviar la oración por WhatsApp. Yo tengo acá el WhatsApp abierto. Entonces, voy calificando y les voy diciendo si les quedó bien o mal. Y ojalá todos participen de esta actividad, por favor. Les voy a regalar tiempo, unos 5 minutos para que comiencen a enviar. Si quieren enviar una, quieren enviar las 4, bienvenidos. Y si no, pues esperen que los demás terminen. Empezamos. Yo les doy tiempo. ¿Alguien quiere hacerlo con el micrófono activo? Uy, Dana, qué rápida eres. Muy bien, Dana. El mundo continuó a pesar de la contaminación. Muy bien, Dana. Perfecto. ¿Quién más? ¿Alguien quiere activar el micrófono? No, ya no entendí, me lo vuelvo a explicar, qué pena. Tranquila, Caterine, ya volviste. Caterine, estamos, yo les doy una oración y tú tienes que contrastarla con otra, con el respectivo conector que les puse y darme una idea. Va, Caterine, vete a WhatsApp, por favor. Y vas a mirar qué da. Dana escogió la número 1 que decía, el mundo continuó a pesar de... Entonces ella dice que el mundo continuó a pesar de la contaminación. Sí. ¿Por ahí escucha a alguien? ¿Quién es? Hello. Jerly, listo. ¿Tú quieres decirla con el micrófono activo? Yes, teacher. Ok, go ahead. The traffic was terrible. Terrible, however, come back early to home. Sujeto, falta el sujeto. Pero súper bien, pero te faltó el sujeto después de however. Repítela, Jerly. The traffic was terrible. However, he come back early to home. Muy bien, perfecto, Jerly. Sí, señora. Listo. Ya tienes ahí tus 2 puntos. Bueno, veo que nadie está escribiendo en el grupo. No sé si llorar. Chicos, ¿van a escribir en el grupo o cambio la actividad? No veo una pregunta. Yo tengo una. Ah, bueno, creo que está hablando Lizeth, pero entonces voy a responder primero a Daira. Daira, ¿cuál es tu pregunta? Esto, romper el corazón. Es esto, break and horse. Y le pones el app. Le pones, digamos, ¿a que te lo rompieron a ti? No, pero de ejemplo, ¿no? A ver, para romper, entonces digamos que alguien terminó contigo, tú dices break up. Si te rompieron el corazón, entonces break my heart. Si fue otra persona, break your heart. O break her heart. Así, ya. ¿Sí? Entonces sería, the world continued despite break my heart. Sujeto. Pero ¿quién te rompió el corazón? Dinos el nombre de Aira. Porque necesitamos el sujeto. Es he. Necesito que digas he al menos. Tienes que decir, él me rompió el corazón. He break my heart. Listo. Si lo decimos en pasado sería broke. Listo, Daira, muy bien, perfecto. Daira se sinceró con nosotros. Así me gusta que estas clases. Vamos con Vanessa. Ah, Lizeth, tú eras que querías participar, Lizeth. Sí. Ya reviso los del chat que me están escribiendo. Sigan escribiendo, ya reviso. Te escucho, Lizeth. Bueno, the traffic was terrible. However, I arrived on time. Muy bien, Lizeth. Ajá, listo. Me voy con las chicas del chat que son... Vanessa. The team had no success, although they tried hard. Uy, muy bien, Vanessa. Estaba esperando que alguien me hiciera eso. Listo. Acá hay una chica, Estefanía. Even though it's snowing, it's not cold. Ay, Estefanía, pero trata de hacerla diferente a la que hicimos el ejemplo en clase. Esa la hicimos en clase. Yandrit Rojas. Es Lenny. Esa es Leslie, creo. Even though it's snowing, I can go out to play. Muy bien, Leslie. Listo. Silvia, Dana. The traffic was terrible. However, I have gas in my cell phone. Muy bien, Dana. Silvia García, the work went on despite some. Silvia, the work continue. Ay, venga, yo porque. Yo decía que era word, mundo. Bueno, no pasa nada. Silvia lo escribió con word como yo.
The world went on despite so many problems. Listo, Silvia. Carol décimo. Even though it's snowing, they go out to work. Muy bien, Carol. Daniela Rodríguez. The team had no success, although... Listo, Daniela, pero... Bueno, sí. Listo, me voy con Caterine Bonet. The team was unsuccessful, although they were awarded a bronze medal. ¿De dónde sacaste la palabra unsuccessful? Cater, reescribe la oración de nuevo. Ahí dice no success. Ahí no está, es que acá está. Reescríbela, Cater. The team was unsuccessful. Porque todos están con unsuccessful. ¿De dónde salió ese unsuccessful? Silvia, reescribe también la tuya. Kevin, the traffic is terrible, however, the day is beautiful. Ay, qué tierno. Muy bien, chicos. Listos, ¿alguien más quiere participar? Bueno, Silvia y Kate, reescriban sus oraciones y les pongo acá el punto. ¿Alguien más o seguimos con otra actividad? Muy bien, en serio, gracias a Estefanía, a Leslie, a todos los que participaron en esta actividad. Pues la idea es que nos vayamos acostumbrando. Por favor, yo sé que estamos en WhatsApp y veo que varias personas no le pusieron la coma o no le pusieron esas cosas, pero entonces en el taller sí necesito que estén las comas, porque si no les voy a bajar por eso. ¿Hay alguien que está escribiendo? No sé. Bueno, mientras terminando de escribir. Muy bien. Chicos, ¿sí estamos entendiendo el tema hasta el momento? Yes, teacher. Listo, yes, Slendy. Listo, Dana, gracias. Listo, Slendy. Even though it's snowing, they go out as a family. Listo. Bueno, chicos, entonces vamos a continuar. Este tema de práctica terminó. Vamos con otras dos actividades para dar por terminada la clase de hoy. ¿Cómo? Caterine, Tinja, no sé si es otro de igual a guardar. Listo, Katy. Ahora sí. Listo, Katy. Ahora sí. Bueno, chicas, vamos a continuar con conectores de contraste. Ya lo hicimos en oraciones. Este punto sí está más complicado. Necesito toda su atención. ¿Por qué? Porque acá tengo diferentes complementos. Tengo diferentes contradicciones, ¿sí? Todas esas son las contradicciones. Yo tengo que mirar qué oración de arriba podría cuadrar con estas. Entonces, yo voy a empezar con la primera y ustedes van a mirar cómo yo la estoy buscando. Entonces, digamos que acá están hablando de Río, que está en Brasil. Entonces, yo miro por acá si alguien está hablando de Brasil. Ah, although we went to Brazil, we didn't visit Río. Entonces, aunque no visitamos Brasil, perdón, aunque nosotros estuvimos en Brasil, nosotros no visitamos Río. Entonces ustedes van a mirar y me van a decir, teacher, yo creo que esta va con esta, y me la dicen. Entonces tómense un poquito de tiempo y empecemos. Teacher, la primera podría ser, Miami is a messy city, even though it can be very hot. Bueno, listo. Gracias, Jerly. Ok. Let's continue with another one. Teacher, podría ser I love it Paris despite no speaking French. Listo, vamos a ponerla acá. Al final pues revisamos si están bien. Yo confío en ustedes. Teacher, Italy was great. However, we didn't get out visit the Venice. Muy bien. Ahí la que dice, I really love traveling, podría ser con nevertheless, we had a good vacation. Bueno, vamos a ponerla ahí. Vamos, ahorita miramos todas a ver si nos quedaron bien, y si no, pues lo chévere es que al final se corrigen y entonces a uno se da cuenta, ay, no, está nuevo ahí. Ahorita miramos. Thank you, Stephanie.
Another one. Teacher, la de, bueno, Los Ángeles es una ciudad interesante. In spite of being a very expensive city. Acá, ¿sí? LA is an interesting... ¿Estamos hablando de esta, sí, Vanessa? Sí. Ok. Teacher, yo. ¿Quién está hablando, Nelson o Kevin? Es la que dice Kevin. Ok, Kevin. Which one? Es la que dice, the weather has freezing in New York, but it always good to... Ah, no, espera. Es esa con la de, however, I wouldn't live there. Listo. Thank you, Kevin. Ok, we have three. Si alguien de pronto en alguna ve que la quiere corregir y cree que está mal, pues la puede hacer. Porque esto es así como, ah, esta podría haber sido acá. Bueno, ustedes miran cuál está bien. Nos faltan tres por ahora. La de, even though it was raining, we enjoyed concert in the park. Ok, we have two. In spite of the fact that it's a small city, we decided to go to London. Nos quedan dos. We decided to go to London, but it's well, always good to come home. Listo, y pasemos esta, la última, para descartar. ¿Alguien quiere corregir alguna o le damos submit answers? Teacher, pues yo pienso sí, que right. La que dice I really love traveling iría la de but always good to come home. Entonces tú pasarías esta azul acá. O bueno, pasas esta de acá, así. Sí, no sé, listo. Yo creo que sí. Listo, Dana, así me gusta, como que... ¿Alguien más quiere corregir otra? ¿O ya le damos a submit answers? Bueno, vamos a darles submit y ya les explico cuáles están mal. Bueno, nos quedaron tres mal. Sí, Ana, era pasar esa para allá. Pero ya la miramos. Ay, no, se fue. Bueno, es que no me acuerdo cuáles son las que quedaron malas de acá arriba. Y las voy a explicar por qué fue. Es que ustedes tienen que mirar que la oración tenga coherencia. Bueno. Entonces, creo que nos quedó más esta, pero Dios mío, ya ni me acuerdo cuál. Esta. Pongamos acá a la loca para que nos muestre las respuestas. Yo no le di muestra respuestas. Para que las miremos bien y analicemos las oraciones. Bueno, entonces vamos a mirar las oraciones. The weather was freezing in New York. Nevertheless, we have a good vacation. Entonces, el clima estaba muy frío en Nueva York. Sin embargo, nosotros tuvimos unas buenas vacaciones. Creo que esta nos quedó bien. Miami is an amazing city, even though it can be very hot. Entonces, acá teníamos que mirar como que tuvieran coherencia. Italy was great, muy bien las chicas que empezaron con Italia, que bueno, país con país, ciudad con ciudad, sí fue más fácil. Italy was great, however, we didn't get to visit the Venice. I really love traveling, sí, esa la hizo Ana, but it's always good to go home. O sea, acá hay una contradicción, porque ella dice, me gusta viajar, pero es bueno estar en casa. We decided to go to London in spite of being a very expensive city. Entonces, nosotros decidimos ir a Londres a pesar de que es una ciudad muy cara. In spite of the fact that it's a small city, entonces acá están hablando de una ciudad pequeña, pero yo no sé cuál es, entonces tenía que buscar el complemento que hablara de una ciudad. Y acá la única que hablaba de otra ciudad era Río, pero ya estaba con otro, entonces era Armenia. Armenia is very cozy and the weather is great. Although we went to Brazil, we didn't visit Río. Aunque nosotros fuimos a Brasil, nosotros no visitamos Río. I loved Paris, despite not speaking French. Sin que
acá tenemos bastante el uso del ING, eso tenemos que tenerlo en cuenta. LA is an interesting city, however, I wouldn't live there. Sí. Los Ángeles es una ciudad interesante, sin embargo, no viviría ahí. Y even though it was raining, we enjoyed the concert in the park. Creo que esta la hizo Vanessa. Muy bien. Bueno, chicos, este tipo de actividades también la van a ver en el taller, pero entonces tienen que mirar cuál es la más apropiada, cuál se escucha bien, cuál cuadra, etc. ¿Listos? Vamos con la última actividad del día de hoy. Entonces vamos a escoger acá entre dos, Dios mío, no estoy segura si esta tiene todos de contraste, sí. Bueno, acá sabemos que es bad porque el antes es una... Bueno, entonces empezamos. Siguiente. Many superstitions may seem silly. They continue to influence our behavior. However or bad? However. However. Entonces yo las identifico. Primera, tan, punto, coma, sin embargo. I don't think of myself as being superstitious. I realized that some superstitions had an effect on my childhood. Bueno, él está contando que no se considera una persona supersticiosa, pero se da cuenta que las supersticiones que tenía, que tuvieron efecto en su niñez. ¿Cuál pondrían ahí? Aunque, claro, un bad no va ahí porque no está empezando con la contradicción. Siguiente, Tom likes soccer. He can play. However, ¿sí? But. Pero entonces miremos el but, porque el mirando el pero cuadra, pero hay un problema. ¿Cuál es el problema? ¿Alguien me puede decir cuál es el problema con el but acá? Si yo digo Tom likes soccer, but he can play, está bien, pero sí. Hay un problema. ¿El que Daira lo tiene? Que está el punto. Muy bien, Daira. Y... Sí, señora. ¿Y cómo iría con bat? ¿Qué le modificaría si fuera el bat? Pues en vez del punto le colocaría la coma, bat, y le quitaría la otra coma. Muy bien, perfecto, Daira. Sí, señora. Siguiente. The exam was difficult, I passed. Ever talk? Sí, señora. Aunque el examen fue difícil, pasé. She worked hard, but on a new car and a house. Ahí usted tiene que pensar, no, la profe me enseñó contraste, pero ¿qué está haciendo ahí? ¿Una adición o un contraste? And? Sí, señora, está agregando información. Y eso es lo que vamos a tocar, un punto van a encontrar ya la comparación entre todos los conectores. The church in my city is old, however or but. However. Yeah. Perfect. The last two sentences, number 8. Even though or but this smartphone is good, it's expensive. Even though. Y la última, the last one. My boss is a little strict. But or however. However. Listo, perfecto, chicos. Bueno, ¿cómo vieron el tema? Sí, creo que está claro. Sí, está difícil. Quiero escucharlos, por favor. Es nuestra última conversación de esta clase. ¿Qué les pareció el tema? ¿Está complicado? No, teacher, es como de organizarse más a la hora de poner los conectores en las oraciones. Sí, señora. O sea, lo importante es tener la puntuación y tener el significado claro de lo que se está expresando en la... No se vayan porque tengo que tomar lista, no se salgan todavía de la clase. Entonces, es importante tener eso, puntuación y significado del conector de contraste. Son complicados, pero son muy necesarios porque nosotros normalmente siempre estamos contradiciendo. Entonces, es importante que los aprendan, chicos. No es que, que quiero que me escriban un texto con 1000 conectores. No, eso no va a pasar aquí, pero entonces que les quede claro para cuando los utilicen en un futuro, ya tengan bases y no se les complique esto de la escritura. Vamos a tomar la última lista del día de hoy. Daira Buitrago, Daniela Rodríguez, Dana Lisset, José Alejandro, Juliet Roxana, Carol, Caterine Liscano, Caterine Bonet, Kevin Gamboa, Leslie Rojas, Lizeth Garzón,
Marlon Arias, Nelson Bautista, Silva García, Lendy Sandoval, Stephanie, Vanessa y Jelly. Falta Dayana, me falta alguien más. Ah, Carlos tampoco está. Bueno, chicos, gracias por haber estado hoy, gracias por participar. Yo sé que no es fácil, pero aquellas personas que siempre están ahí dispuestas a participar en cero, yo les agradezco su interacción conmigo. Chicos, nos vemos la próxima semana. El taller lo estaré subiendo por ahí el viernes o el lunes, entonces no se preocupen por ahora. ¿Listos? Thank you, Katie. Goodbye. See you next class. Bye. Take care. Bye. 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 See you later.